Secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó este domingo en una jornada de trabajo voluntario como parte de las labores de recuperación que tienen lugar en el occidente del país tras el paso del huracán Ian. Hasta la comunidad Juan de Dios Fraga, del municipio habanero de La Lisa, llegó el mandatario acompañado de autoridades del gobierno y el partido. Luego de recoger los escombros dejados por el meteoro, jóvenes que trabajaron allí y vecinos del barrio, fundamentalmente habitado por trabajadores del polo científico, dialogaron con el jefe de Estado cubano sobre las necesidades de su localidad y las transformaciones que se acometen. Durante el encuentro, Díaz-Canel hizo un reconocimiento a los trabajadores del sector eléctrico que participaron en la recuperación en La Habana, Artemisa y Pinar del Río. Espere otros detalles del encuentro en los minutos finales de nuestra emisión.